Hola amigos, hoy tenemos a Refractor de Transformers Siege. Vamos a abrir este Decepticon ahora mismo. Y vamos a sacarlo. Y vamos a ver qué tal está. Y ya tenemos a Refractor aquí afuera. Para empezar, la escultura está muy bien hecha. Tiene esta línea de Siege juego, amigos, tiene trabajo de escultura. Vean, por favor, toda la cantidad de texturas metálicas que tienen. Engranes, tornillos, placas, como botones, sistemas, electrónica. Las articulaciones están muy bien hechas. Los ojos, me hubiera gustado que le hubieran puesto como traslúcida para que entre la luz y dé la sensación de que se encienden los ojos. Eso hubiera estado muy, muy bonito. El logotipo de los Decepticons, aquí lo tenemos. Y vamos a ver las articulaciones, sin articulaciones en codos. No, las muñecas no giran en este, por también por el tema de que se tiene que transformar. Ahorita les voy a platicar en qué se transforma Refractor. Tiene esta ventanita de aquí que también está, le da mucho, pues mucha presencia. No sé, me gusta mucho que sea traslúcida en lugar de una estampita. Las articulaciones en rodillas están padres, está muy articulado, muy flexible, se pueden hacer muchas poses muy dinámicas. También cuenta con estos accesorios, que este puede funcionar muy bien como un escudo. Se lo podemos poner aquí, y aquí trae su arma todavía para que se vea mejor. Aquí me hubiera gustado que le pidieran un poco de pintura para resaltar más todos los detalles del arma. Vamos a transformarlo en... Y pues vamos a comenzar con la transformación. Primero giramos para variar la cabecita, que estamos seguros por ese detalle. Aquí está este, que es como el obturador de la cámara. Vamos a quitarlo, lo vamos a agregar. En esta parte posterior guardamos las manos. Estos de acá los juntamos para acá. Giramos la cintura. Este aquí. Y ahora siempre. Y bueno, en estos bigotitos que tenemos. Y bueno, este aquí. Sacar la cintura. Posteriormente, este lo vamos a poner acá. Separamos las piernas y vamos a abrir esto y esto de aquí, y desarrollamos esto de aquí. Esta parte la vamos a abrir, va a hacer la función como si fuera la cabina. El cañón lo vamos a poner aquí, en este punto de acá y acá. Vamos. Ya está listo el cañón. Y por último ponemos esta parte. Y ya tenemos una nave espacial de Cybertron. Me gusta cómo resolvieron la parte translúcida que tiene Reflector, cómo la transformas en el puente de mando. Me hubiera gustado daños de batalla como los primeros Siege que hemos ya reseñado anteriormente, pero está bastante, bastante decente y bastante cool la versión nave en Reflector. Y ahí no acaba todo, juego amigos. Refractor tiene todavía una sorpresa más en lo que se puede transformar. Pero para lograr eso vamos a necesitar no uno, sino dos y tres refractores adicionales. ¿Para qué? Para transformarlo en nada más y nada menos que en una super cámara fotográfica. Vamos a ver qué tal queda y qué es lo que necesitamos hacer. Pues antes que nada, amigos, déjenme comentarles que en las instrucciones no nos dicen cómo transformar a Refractor en su versión cámara, y aquí les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para lograrlo. Vamos a poner la parte posterior. Aquí lo que viene a ser el obturador de la cámara lo vamos a poner a un lado, y vamos a pasar los brazos a la parte posterior de la figura. Guardamos las manos en la parte trasera del brazo y vamos a doblarla de esta manera. Aquí tiene como un pequeño doblez, vamos a doblar esto de esta manera. Queda de esta forma. Vamos a abrir esto. Giramos esta pieza. Esta la giramos aquí, ya está listo. Giramos y vamos a meter esta parte del brazo, la vamos a meter en la pierna para que se pueda hacer una especie de cubo. Lo metemos por aquí. Está ya listo. Y repetimos lo mismo de este lado. Cerramos esta patita de aquí. Y lo mismo lo vamos a hacer con los tres refractores que ya tenemos. Aquí ya los tenemos listos para poderlos ensamblar como cámara. Uno de estos es el obturador de la cámara. Se lo podemos dejar puesto aquí para hacer la cámara. Y los demás se los vamos
a agregar de esta manera. Estos los vamos a unir. Unimos uno aquí. El otro lo ponemos acá. Y vamos a dejar por un momento esta parte aquí. Y las armas las vamos a juntar, que van a ser parte de nuestro tripié. Las vamos a unir de la siguiente manera. Aquí tienen esta entrada. Las vamos a juntar. Ponemos la otra. También de la misma manera, que se unan. Al igual que los escudos, los vamos a juntar todos y los vamos a ensamblar de esta manera para así tener el lente de la cámara. Aquí, vean, en la parte de aquí tiene unos pequeños orificios en donde van a entrar estas patitas. Ahí entran a presión. En la parte inferior ponemos nuestro tripié y nos queda un diafragma sobrante. Este lo podemos utilizar para ponérselo aquí en la parte superior, o también podemos jugar un poco a que este es el visor. Podemos levantar aquí para darle más forma a la cámara, este levantarlo y que sea el flash. Podemos jugar como ustedes quieran, juego amigos, para darle aún más el feeling de la cámara a refractor. Muy padre, me gusta el resultado final. Me gustó muchísimo, muchísimo. Pónganos en sus comentarios qué les parece esta cámara, qué les parece este transformer. ¿Les gusta que tengamos que comprar tres modelos iguales para poder lograr? ¿Cómo les hubiera gustado la presentación? En fin, todo lo que se les ocurra, pónganoslo por favor en los comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos en la próxima. ¡Sonrían!